Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Soy Allison otra vez, después de bastante tiempo sin traerles un tutorial. El último fue el tutorial de Misty. Y bueno, hoy estoy aquí para resolver algunas dudas sobre Hearthstone, que he visto que mucha gente está preguntando por varios sitios cómo se hace para jugar online, cómo se hace para editar mazos, que a mucha gente no le quedó claro. En fin, cómo se hace por ser Golden Cursor. Todos los links de las cosas, de los complementos que vamos a estar utilizando hoy estarán en la descripción del vídeo. Y para aquellos que no les apetezca ver este vídeo, también en la descripción estará dejando un tutorial en texto. Así que, bueno, estoy tratando de hacer un tutorial lo más completo posible para el gusto de cada uno. Así que sin más, vamos a lo importante. Vamos de Bueno, botanar. lo primero que tienen que hacer es instalar Golden Cursor. Es bastante fácil, bajan el archivito, pulsan Enter sobre él y bueno, NVDA les preguntará si quieren instalar el complemento, le dan que sí y listo, reinician NVDA y ya tendrán el Golden Cursor instalado. Es algo muy fácil, no creo que tengan dificultad en hacer eso, así que no voy a mostrar cómo se hace. Lo segundo, ¿cómo instalar los archivos de posiciones del mouse para Hearthstone? Para el que no sepa, Golden Cursor es un programita que hace que podamos guardar posiciones del ratón en una lista y así más tarde poder acceder a ellas. Ahora, ¿cómo usamos esas posiciones para acceder a los distintos modos en Hearthstone? Es bastante sencillo. Primero tienen que ver la resolución de pantalla de su computadora, porque ahora mismo solo tenemos dos archivos de Golden Cursor. Tenemos, perdón, un archivo para la resolución 1920 por 1080, que es la resolución Full HD, y tenemos otro archivo para la resolución 1366 por 768. No sirve otra resolución, no sirve la 1200 y tanto por 768, que he visto que mucha gente se confundió con eso. Y bueno, ¿cómo se hace para ver qué resolución tenemos actualmente? ¿Cómo se hace para ver si nuestro computador, mejor dicho, si nuestra pantalla es compatible con los archivos de Golden Cursor? Voy a partir del principio que todos tienen Windows 10. Si no lo tienen, bueno, es hora de actualizar ya porque los demás Windows quedaron obsoletos. Para ver eso, presionamos Windows más la letra I Configuración. Configuración ventana. Cuadro de búsqueda. y nos Busca. va a abrir Lista. Sistema. este menú de sistema. Entonces le Cuadro. damos Tab Lista. Sistema 1 y de 3. vamos a caer en una lista. Personalización. Sistema 1 de 3. Tenemos varias opciones. La que nos interesa es esta primera, Personal. sistema. Sistema 1 de 13. Le damos Enter. Configuración ventana. Pantalla. Cuadro de búsqueda. Buscar una. Aquí Lista. Pantalla 1 de 14. ya tenemos la primera opción seleccionada, que es pantalla. Entonces vamos dando Tab Cambiar el brillo de la pantalla. Enter. hasta que encontremos una opción que diga Luz nocturna, botón commuta, configuración de Windows, escala y stream, configuración de avanzada, resolución de pantalla, cuadro combinado 1920 multiplicado por 1080, recomendada, contraído. este cuadro combinado, resolución de pantalla. Aquí por predeterminado les va a dejar y la resolución recomendada para su equipo, que en mi caso es 1920 por 1080. En el caso de que para ustedes no les salga que está en recomendado, lo que tendrán que hacer es cambiar de resolución hasta que les aparezca la resolución recomendada. ¿Y cómo se hace? Presionan Alt más flecha abajo Expandido, 1920 multiplicado por 1080, recomendada, 1 de 16, 1608. y van subiendo. En mi caso, como no tengo más ninguna resolución mayor, no me deja subir, pero en el caso de que ustedes no tengan la resolución recomendada, vayan pulsando flecha arriba hasta que el computador se les ponga en la resolución recomendada y luego presionen Enter. Les va a preguntar si quieren conservar los cambios y con Tab buscan la opción de que sí, que los quieren conservar y le dan Enter. Resolución de Es muy pantalla. fácil. Orientación de la resolución. Ahora, lo siguiente. OBS 20. ¿Cómo instalo las posiciones para Golden Cursor? Es muy fácil. Presionamos Windows más R
Ejecutar diálogo. Escriba el nombre del programa. Carpeta. Escribimos appdata todo junto, Selección eliminada. appdata. Texto modista escritorio lista. N1 data ventana. Vista elementos lista. Local sin seleccionar uno de tres Y aquí árbol. Nivel tenemos cero. tres carpetas. Vamos a la última que dice roaming. Vista roaming 3 de 3. Vista elementos lista. Punto mine. Ahora buscamos la carpeta de NVDA. Muda 42 de 71. Vista el. Aquí dentro buscamos Profiles coste otra mil. carpeta que dice Addons, es la primera. Addons 1 de 17. Vista elementos. Aquí dentro buscamos Golden Cursor. Golden cursor 9 de 20. Vista elementos. Y aquí dentro, ustedes, como lo tendrán instalado por primera vez, no tendrán la carpeta llamada Mouse Positions. Mouse posición 5 de 8. La tendrán que crear escrita de la siguiente Mouse forma. posición M, O, U, S, E, P, O, S, I, E, I, O, N, S, Todo en junto blanco. y con la P en mayúscula. Mouse posición. Y dentro de esta carpeta Vista elementos vista. Explorer.gc sin seleccionar uno de tres. ponen el archivo de Hearthstone. Hearthstone.gc 2 de 3. Melons.gc 3 de 3. Y básicamente sería eso. Con esto ya tendrían las posiciones del Golden Cursor instaladas. OBS 27. Ahora vamos a proceder a abrir Hearthstone. Folder, botón de carga con battle.net botón. Battle.diablo se Hearthstone. Battle.net. Aplicación Hearthstone. Battle.net. Vamos a cerrar battle.net porque ya se abrió Hearthstone. Battle.net, Vamos a juegos, darle pestaña. F4 aquí. Perfecto. Cargando web, Hearthstone. Y aquí está cargando el Velocidad juego. Vamos a 800, coger la velocidad velocidad de la 40, NVDA. velocidad, velocidad 30. Y vamos a proceder a explicar todo lo que la gente tiene dudas dentro de Hearthstone. Que lo primero que me han Estamos preguntado hasta arriba, es pero acerca siempre de hay las sitio para uno misiones. más. Ventana emergente. Tienes tres misiones. Misión de 1150 XP 1 de 3. Aquí me salen las misiones que puedo cumplir. ¿Qué son estas misiones? Son cositas que tú vas cumpliendo mientras vas jugando. Luego te dan unas recompensas que ya enseñaré cómo pillar estas recompensas. Con flecha izquierda y derecha podemos ver Misión de 1150 XP 2 de 3. todas las Misión de misiones que 1150. tenemos. Misión. Y con flecha arriba y abajo podemos ver los detalles de cada misión. Misión, Voy a ir a misión. la primera de la izquierda. Misión de 1150 XP 1 de 3. Si pulso flecha abajo me dice: Juega o comercia con 15 cartas comerciales. juega o comercia con 15 cartas comerciables. El progreso actual es 0 de Si 15. le doy flecha abajo me dice el progreso. Misión de 1150 XP 2 de 3. La del medio. Juega 3 partidas como cazador de demonios, mago o pícaro. El progreso actual es 0 de 3. Tengo que jugar tres misiones. Misión. Tengo que jugar tres veces como cualquiera de esas clases. Misión de 1150 XP 3 de 3. Y tenemos la última misión que es Juega 3 partidas como druida, pícaro o chamán. como druida, pícaro o El chamán. progreso actual es 0 de 3. Juega. Tengo un buen mazo de chamán, así que Misión. probablemente voy a completar esta misión. Y presionamos Enter para salir de este menú. Menú principal. Bobos 1 de 4. Muy bien. Vamos a empezar por lo más básico, que es la creación barra edición de mazos, que he visto que mucha gente tiene dudas acerca de eso. Mi colección 2 de 4. Vamos a venir de mi colección. Mi colección. Ver colección 1 de 2. Y bueno, aquí tenemos dos opciones. Ver colección, que es para ver todas las cartas que tenemos, Ver. pero todas. Mis mazos 2 de 2. Y aquí tenemos el menú de mis Mis mazos. mazos. Editar mazo 1 de 3. Aquí tenemos tres opciones que supongo que no hace falta explicar para qué sirve cada una. Cualquier cosa, si están perdidos, pueden verlo con F1. Utiliza las flechas arriba y abajo para navegar por el menú. Pulsa Enter para seleccionar una opción. Pulsa Backspace para regresar. Nuevo mazo 2 de 3. Y bueno, vamos a crear un nuevo mazo. Crear mazo estándar. Cazador de demonios 1 de 10. Utiliza las flechas izquierdas. Aquí primero nos pregunta cuál clase queremos elegir. Druida 2. Cazador 3 de 10. Mago 4 de 10. Paladín 5 de 10. Yo voy a elegir solo cazador de manos. No voy a hacer un mazo completo porque me va a tomar mucho tiempo. Solo voy a mostrar cómo funciona. Druida. Cazador de demonios Así que 1 de voy a 10. elegir al cazador de demonios con Enter. Pulsa Enter para iniciar. Y nos sale pulsa Enter para iniciar. Presionamos Enter otra vez. Mazos para el cazador de demonios. Caza demonios esencial 1 de 4. Y aquí nos salen varias opciones. Podemos hacer un mazo prediseñado Utiliza las flechas. o podemos hacer un mazo personalizado. Caza demonios esencial 1 de Si 4. puedes ganar este cazademonios esencial, van a hacer el mazo básico para las clases. Posees 30 de 30 cartas. Si le damos flecha abajo, podemos ver cuántas cartas tenemos para hacer ese mazo. Granuja sube 1 de 4.
si damos flecha derecha nos sale la próxima opción de mazos que podemos hacer. Posees 17 de 30 cartas. Poseo 17 de 30 cartas, entonces no puedo hacer este mazo. O podría hacerlo, pero tendría que sustituir esas 13 cartas que me faltan. Velocidad 3 de 4. Tenemos el otro mazo. Posees 23 de 30 cartas. Este ya poseo más cartitas. Ya sería más fácil hacer este mazo. Velocidad 1000. Mazo personalizado 4 de 4. Y podemos hacer un mazo personalizado. Que ahí ya sería nosotros mismos añadir cartas desde cero. Que es lo que voy a hacer para mostrarles cómo funciona el crear mazos o editar. Que esta parte también va a servir para editar. Pulsa Enter para crear un mazo personalizado o backspace para elegir uno prediseñado. Vamos a pulsar Enter. Cazador de demonios. Agregar cartas 1 de 4. Perfecto. Aquí nos salen cuatro opciones también. Ver, agregar cartas 1 de 4. Nos vemos con flecha arriba y abajo. Ver, agregar cartas 1 de 4. Agregar cartas. Ver, mazo 2 de 4. Renombrar 3 de 4. Listo 4. Y listo. Ver, mazo. El mazo está vacío. Si le damos a ver agregar mazos, no nos sale nada porque nuestro mazo está vacío. Entonces vamos a agregarle cartas. Página 1. Cazador de demonios. Chirrido de silencio 1 de 8. Ahora, algo que he visto que a mucha gente le molestó en el editor de mazos y con razón, porque no dicen nada en esto, en la lista de cambios, es que con la letra C podemos ir a nuestra colección. Página 1, catador de demonios. Y con la letra D podemos ir a nuestro mazo. El mazo está vacío. Por ahora nuestro mazo está vacío porque no le hemos añadido ninguna carta. Página 1, catador. Entonces vamos a nuestra colección. Cartelero, chirrido de... Y buscamos cualquier carta. Una maná. Descubre. Vemos las estadísticas de la carta, lo que hace cada carta. Común. Dos copias. Y común. En fin, dos copias. Si queremos meterla, la pulsamos Enter. Ahora, para las cartas comunes, podemos meter hasta dos copias en el mazo. Y para poder meter esas dos copias, tenemos que tener dos copias de la carta en nuestra colección. No es como en Crazy Party, que con una carta podemos crear cuatro copias. De hecho, eso en Crazy Party no tiene lógica. Pero bueno, entonces si queremos meter más de una copia de las cartas comunes, raras y bueno, comunes, poco comunes y épicas, tendremos que tener dos copias. Las cartas legendarias solo podemos meter una copia de cada carta legendaria. Y bueno, nuestro mazo solo nos permite tener 30 cartas. Entonces, no sé, digamos que cartelero quiero meter de espíritu, chirrido de silencio 1 de 8. Esta carta. Cero más. Al comienzo de tu siguiente turno, silencia a todos los espíritus enemigos. Sombras. Hechizo. Poco común. Dos copias. Es una carta poco común. Voy a meter dos copias. El mazo contiene 1 de 30 cartas. El mazo contiene 2 de 30 cartas. Y ahí nos va diciendo, cada vez que pulso Enter, nos dice que nuestro mazo contiene tantas de tantas cartas. Ya metí dos copias. Miren lo que pasa ahora si pulso Enter. No me deja. Y si voy a nuestro mazo con la D, el mazo contiene 2 de 30 cartas. Chirrido de silencio 1 de 1. Nos sale la carta que acabo de meter. Si la queremos sacar, simplemente vamos a nuestro mazo con la D. El mazo contiene 2. Y pulsamos Enter. El mazo contiene 1 de 30 cartas. El mazo contiene 0 de 30 cartas. Cazador de demonios. Otra cosa, no podemos meter cartas que no sean de nuestra clase o neutral. Por ejemplo, si me voy a la clase de mago con tab, ver mazo 2 de 4, o a la clase de druida, agregar carta, página 1, porque con tab nos movemos, saltamos entre clases, página 9, neutral, diablillo de escritor, página 1, cazador de demonios. Bueno, en realidad, de hecho, ni siquiera podemos ver las otras clases, página 9, neutral, simplemente nos salta a las cartas neutrales que se pueden poner en todas las clases, página 1, página 9, neutral, con tab y shift tab. Anomalía. Podemos diablillo de escritorio meter, 1 de 8. Cartas tanto de nuestra clase cuanto neutrales. Bulo, calentín, 2 de 8. Digamos diablillo. Que tienes muchas clases. Perdón, muchas cartas página 9. Neutrales. Página 9, neutral. Diablillo de escritorio 1 de 8. Y quieres pasar rápido de página. Podemos pulsar avance o retroceso de página para pasar las páginas más rápido. Bulo, calentín, 2 de 8. En vez de estar yendo con flecha derecha todo el rato. Página, así y pasar de página. Página 11, neutral. Avance maestro. De página. Página 20, neutral. Nigromante lúgubre 2 de 8. Y así podemos ir avanzando en las cartas más altas. 4, 2, 4. Hemos pasado de cartas de 1 de mana a 4. Cartas de 4. Pájaro, parroquiano, humano, 4. Profesora. Y así básicamente es como se crea un mazo. De ahí le dan backspace o el botón de borrar. Le dan listo. 4 de 4. Si tienen todas las cartas necesarias para crear un mazo, no les va a preguntar nada.
En mi caso, como no tengo nada en el mazo, cuando le dé a listo me va a preguntar. Ventana de alerta. Mazo no válido. Añade 30 cartas para tener un mazo completo. ¿Quieres terminar el mazo automáticamente? Sí, uno de dos. Y le voy a dar que no, No, dos de dos. porque no me Mi apetece colección. crear ningún mazo Mis ma hasta ahora. De hecho, voy a Mis borrar mazos. ese Nuevo mazo. mazo. Eliminar mazo. Eliminar mazo. Cazador de demonios, uno de 12. Ventana de alerta. Eliminar. Esto. Cancel. Confirmar uno de. Y Mis mazos. eliminamos el mazo. Perfecto. Y básicamente para la edición de mazos sería eso. Luego está el tema de desencantar y crear cartas, que es un poquito más complicado porque eso aún está accesible. Se puede hacer con OCR y demás. Pero os recomiendo que por ahora consigan cartitas normales, cartitas básicas del set esencial y creen sus propios mazos con esas cartas. Ya luego, si les interesa mucho desencantar y crear, si el desarrollador no lo accesibiliza aún, me avisan y les hago un tutorial específicamente para eso. Ahora vamos a volver al menú principal Mi colección, ver colección. y vamos a ir al Menú menú de principal, modo su. abrir cartas. Y aquí, a partir de este momento, vamos a empezar a usar Golden Cursor. ¿Cómo se usa Golden Cursor? Primero hay que tener el mod desactivado. ¿Cómo sé que tengo el mod desactivado? Primero pulsamos Mi colección, F8. modo su. Voy a pulsar F8 y movemos la flecha. Ven que no está pasando nada. Estoy moviendo con las flechas y el juego no me dice nada, no me dice en qué modo estoy. Entonces eso significa que el mod fue desactivado. Ahora no sé, digamos que quiero abrir paquetes de cartas. Voy a pulsar Control más NVDA más L para ir a la lista de posiciones de Hearthstone Posiciones. de Golden Cursor. Y voy a buscar uno que dice Main Menu Open Packs, que es abrir paquetes. Main menu, Battlegrounds, Posit, Main menu, Free, Main menu, Free, Main menu, Jornal, Main menu, Mercenar, Main menu, Modest, Main menu, Mi Project, Main menu, Open Packs, Main menu, Main menu, Open Packs, Posición X, 7. Voy a 732. darle Enter aquí. Hearthstone. Y ahora le voy a dar clic Bloqueo numérico activado. izquierdo. Bloqueo numérico desactivado. ¿Cómo se puede dar clic izquierdo? Si están usando NVDA más. Perdón, si están usando la distribución de NVDA de laptops, si están con el teclado español España, es NVDA más acento grave, que es la tecla que está a la derecha de la P. No sé cuál tecla sería esa en el teclado latino, porque traté de hacérselo a una persona, traté de usar esa combinación y no funcionó porque ya tiene teclado latino, entonces no sé cómo quedaría. Y si tienen teclado completo, simplemente desactivan el block num Bloqueo numérico desactivado. y presionan la barra. Clic izquierdo. Y así entramos al menú de abrir packs. Ahora voy a usar Golden Cursor otra vez Posiciones del ratón para Hearthstone ya. y vamos a buscar una opción que dice Open Packs. Open packs, ver en posición de Doy Enter Hearthstone. y aquí, si pulso clic izquierdo, me va a hacer un sonidito. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Clic izquierdo. ¿Cómo se abre el pack ahora? Aquí sí tendremos que usar el ratón de verdad. Entonces pulsamos con nuestro ratón, mantenemos pulsado y lo arrastramos un poquito hacia la derecha. Y ahora lo soltamos. Y aquí abrió nuestro pack. Y ahora con espacio vamos pasando por todas las cartas que nos salen. Son 5 packs por carta. Perdón, 5 cartas por pack. Entonces damos espacio. Sale una carta poco común. Damos espacio. Una carta normal. Otra carta normal. Otra carta normal. Y otra carta normal. Ahora podemos seguir pulsando espacio si tenemos más de un paquete que los va a abrir tranquilamente. Miren, pulso espacio. Perdón, eso fue cerrar el paquete. Ahora sí, pulso espacio otra vez. Ok, solo porque traté de hacerlo, no me sale. Posiciones. Si no le sale, simplemente Open packs, vuelven open. a Open Packs. Hearthstone. Clic izquierdo. Comprobamos si tenemos más packs pulsando solo clic izquierdo y hacemos el proceso otra vez. Pero generalmente debería funcionarles presionando espacio. A ver qué cartas nos salen. Normal. Normal, poco común, normal y normal. ¿Tenemos más packs? Posición open packs, Hearthstone, clic izquierdo. No, no tenemos más. De hecho, Reconocimiento, tenemos. dispo el update.
pero solo para modo salvaje, que es un modo que aún no he llegado. Muy bien, después que hemos terminado aquí, simplemente vamos al Golden Cursor, buscamos la opción de Back y damos clic izquierdo. Clic izquierdo. Muy bien. Ahora vamos a explicarles cómo jugar online. Lo primero, ¿cómo elijo mi mazo para el online? Tenemos dos formas. Mi colección, modos 1. Pero voy a mostrarles la forma más fácil, que es ir a modos. Modos 1 de 4. Reactivé el mod y me pasó un bug ahora de que no me funciona. Cuando les pase eso, simplemente dan escape. Menú del juego. Dan menú escape otra vez. Y listo, ya les vuelvo. Elige un modo. Aventuras 1 de 2. Nos vamos a aventuras. Aventura. Elige una aventura. Práctica 1 de 3. Nos vamos a libro. Práctica. Elige la dificultad de tu oponente. Normal 1 de 2. Aquí elijan cualquier dificultad, no importa. Práctica. Elige tu mazo. Guerrero Piratas 1 de 11. Y aquí elegimos nuestro mazo. Simplemente voy a usar mi Guerrero Piratas. Elige oponente. Mago 1 de 10. Y aquí simplemente ahora le doy backspace para volver, que es el botón de borrar que está arriba del enter. Elige tu mazo. Elige una aventura. Volvemos al menú principal y ya está. Menú principal. Modos 1 de... Ahora, para jugar online, simplemente buscamos Main Menu Play con Golden Cursor. Posiciones del ratón. Main Menu. Main Menu. Friend. Main Menu. Friendly. Estoy, pulse NVDA más Control más L. Main Menu. La lista. Una. Main Menu. Mercenario. Main Menu. Modes. Busco main menu. Menu. Play. Main Menu. Open Back. Main Menu. Play. Posición X. Mil frames. Aquí está. Le doy Enter. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Oh, estoy con el mod activado. Olvídense siempre de desactivar el mod. Ahora sí, clic izquierdo. Clic izquierdo. Y ahora buscamos con Golden Cursor posición otra vez. Changelo, Chose Amode, Arena, Chose Amode, Chose, posición X. Chose Amode, Chose. En caso de que no les funcione, posiciones Play Mode, Casual barra Classic barra Rank Play Mode, Chose, posición X, 1300. Busquen este que dice Play Mode, Chose. Chose. Que en caso de que no les funcione, no, perdón, me equivoqué. Aquí sí que hay que buscar Play Mode, Chose. Y cuando le den clic izquierdo aquí, van a empezar a jugar con su mazo que eligieron en el modo práctica ya seleccionado. De ahí, bueno, es solo darle clic izquierdo, va a empezar a buscar oponente, activan el mod y listo. Eso es todo. Ya está, podrán jugar normalmente. Vale aclarar que en el online tienen un minuto de tiempo para hacer sus jugadas, así que hay que jugar bastante rápido. Vamos a volver. Posición back, posición. Vamos a pulsar en back, clic izquierdo. Clic izquierdo. Ahora voy a mostrarles otra cosita que es bastante importante. Cuando completamos misiones, vamos subiendo en el pase de temporada. ¿Qué es el pase de temporada? Es una cosa nueva que implementaron hace poquito, relativamente poco en Hearthstone, hace como 8 meses o así. Que nos van dando recompensa a cada que subamos de nivel. ¿Y cómo subimos de nivel? ¿Se acuerdan de las misiones del principio? Que me salía gana X partida. Bueno, no me salía gana X partida, pero me salía juega con chamán, pícaro o mago y así. Cada que completamos esas misiones, ganamos un poquito de experiencia y vamos subiendo de nivel en el pase de batalla. Y a cada nivel que subimos en el pase de batalla, podemos reclamar algunas recompensas. ¿Y cómo se hace para ir a ese pase de batalla? ¿Cómo hago para reclamar mis recompensas? Es muy simple. Vamos con el Golden Cursor otra vez. Posiciones del... Y buscamos una opción que dice Main Menu Journal. Main Menu, Main Menu, Main Menu, Main Menu, Main Menu, Main Menu, Journal. Posición de... Damos clic izquierdo. Clic izquierdo. Aquí, si damos OCR, nos va a salir las misiones que tenemos. Reconociendo, resumisiones, diaria, 1150, juega o comercia con 15 cartas, comerciables, 0/15, 2875, gana 5 partidas en el modo con rango, tradicional de Hearthstone, las 13 y 28, 1150, juega 3 partidas como I, cazador de demonios, mago o pícaro, 1150, juega 3 partidas, como druida pícaro, o chamán, semanal, 2012, gana 5 partidas en peleas, de tabema a la arena, campos de batalla o duelos, 0/5, 2012, acaba entre los 4 mejores en campos de batalla, 1250, 1250. En fin, si quieren ver las misiones, simplemente dan OCR y leen las misiones. Pero lo que a nosotros nos interesa es cómo agarrar las recompensas. Muy bien, vamos a usar Golden Cursor otra vez. Posiciones del ratón. Y buscamos con la R
una opción que diga rewards. Rewards track, rewards, rewards track, claim 4, rewards track, head tab, back, rewards track, next page, posición X, 1492, rewards track, reset, next expand, rewards track, reviews page, so, head tab, back, posición X, 1030. Perdón, rewards, rewards track, next page, posición de rewards track, head tab, back, muy posición de ases. En realidad, tenemos que buscar una opción que diga journal rewards track o algo así. Journal quest, reroll daily quest, un posi journal quest, reroll weekly quest, un journal, achievement stamp, posi journal, current quest stamp, journal, head tab, back, posición de journal, profile tab, posición X, journal, rewards track tab, posición X. Exacto, aquí, rewards track tab. Vamos, enter, clic izquierdo. Izquierdo. Y ahora aquí con Golden Cursor posiciones. Rewards track, climb una barra tenemos 5 opciones. Rewards track, climb una barra 5. Rewards track, climb 1 barra 5. Porque son. Tenemos como una página de recompensas. Y en cada página hay 5 recompensas. Cada recompensa es por el nivel que subes. Y luego tenemos rewards next page, rewards, que es para pasar la página, next page. Rewards track, head tab, rewards track, next page, posición, rewards track, reset, next expansion, posición X, rewards track, reviews page, posición X. Previous page, que es página anterior. Rewards track, next page. Vamos a ver con el CR en qué página estoy. Reconociendo, 1200, página 4 de 21. Estoy en la página 4. ¿Tengo alguna recompensa por aquí? No lo creo. Cuando suena este sonido de cartas es que no tenemos esa recompensa aún o ya la hemos reclamado. No tengo posi, nada. Rewards track, climb 3, Earthstone. Nada en la 3. Rewards track, climb 4, Earthstone. Nada en la 4. Rewards track, climb 5, barra 5, Earthstone. Y nada en la 5. Muy bien, vamos a pasar a la página posiciones. 10, creo que era. Y la última de la Rewards track, next page. Rewards track, next page. Posiciones, Earthstone. Recompensas en ese nivel. Entonces vamos a contar. Clic izquierdo. 5, clic izquierdo. Clic izquierdo. Página 6. Clic izquierdo. Página 7. Clic izquierdo. Página 8. Clic izquierdo. Página 9. Vamos a chequear solo si tengo alguna cosa en la página 9. Cosa que no creo. Nada. Posición. Página 10. Clic izquierdo. Posición. Nada. Posición. Nada. Posición. Climb 3 barras. Nada. Posible rewards track, Earthstone. Tampoco. Posible rewards track, Earthstone. Y tampoco. Vamos a chequear la página 11. Rewards track, head tab, back, posible rewards track, climb 5 barra 5, rewards track, next page, posición, Earthstone. Clic izquierdo. Posible Earthstone. Tampoco. No tengo posición, Earthstone. Tampoco. Posible rewards, Earthstone. Posible rewards, Earthstone. Si tienen buen pulso pueden ver esto con el mouse. Total, cada recompensa está al lado de la otra. Y parece que no tengo ninguna recompensa. Voy a pasar al paso. Clic izquierdo. Aquí fui con el mouse para ir un poquito más rápido y parece que no tengo ninguna recompensa. Pero cuando ustedes tengan recompensas, simplemente le hacen clic y les va a salir, has ganado no sé qué, no sé cuántos, y ya está. Y luego le hacen clic izquierdo para salir del diálogo y listo. Posición. A ver qué pasa si le doy a... Cornal, cornal, que es Reron, cornal, HM, cornal, current, que es cornal, que es también más, posición, cornal, profile, tan, posición, cornal, que es también más, posición, X, 1300, Earthstone. No, parece que es la misma. Rewards track, next page, posición, rewards track, reset, next, rewards track, reviews page, so, head, rewards track, next page, rewards track, head, también más, posición, Earthstone. Clic izquierdo. Parece que es una opción que quedó ahí obsoleta. Clic izquierdo. Y bueno, básicamente era eso. Creo que... Clic izquierdo. En esencia, por ahora es lo que más nos interesa con Golden Cursor. Otra cosa que cambió es que la pelea de tabernas, o Gresca, como se conoce en latino, ya no está en el menú principal. Ahora tenemos que ir a modos. Me pasó el bug este otra vez. Ahora sí, vamos a modos. Elige un modo. Aventuras 1 de 2. Y aquí con Golden Cursor buscamos Cancelo, chose amole, arena, posición, chose amole, duel, chose amole, solo admin, chose amole, tavern brawl, posición, tavern brawl, que es el duelo de tabernas, y aquí le damos clic izquierdo. Y ahora le damos posición, Cancelo, chose amole, arena, chose amole, chose, Earthstone, choose a mode, choose, y le damos clic izquierdo. Clic izquierdo. Y ya está. Aquí con OCR seleccionamos. Reconociendo, resuelve de un mato un midi, toma las admitos atrás de elegir. Acaba el 23, Earthstone. Hay que elegir. Ocho, seamos de arena, ocho, seamos de chos. Ocho, seamos de chos. Earthstone. Clic izquierdo.
Bueno, es... Tavern Brawl Shows, posición aquí X. Está, Tavern Brawl Shows. Clic izquierdo. Ahora sí, buscamos la clase que queremos. Pelea de enemigas, guerra ruina, mago, las tres paladins, sacerdote, chamán, brujo, y a pelear. No tiene mucho misterio. Posición, back, posición, Earthstone. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Así que bueno, para mostrarle que sí funciona, voy a hacer una partidita normal posición online. Y supongo que sería eso. Vamos a play. Clic izquierdo. Posición play mode, choose, posición play mode, choose. Y ahora le doy clic izquierdo, perdón. Y me va a empezar a buscar un oponente. Buscando oponente, espera por favor. Y aquí activo ya el mod con F8. Rate con velocidad 30, velocidad 40. Vamos a subirle un poquito la velocidad. Velocidad con velocidad 50. Listo, ya encontré un oponente y ahora a jugar normalmente con el modo activado. ¡Garros contra Illidan! Comienza a pescar. ¡Esto acaba ahora! Dinero. ¡Victoria o muerte! Mano inicial, ¿quieres cambiar alguna carta? Saquea el puerto de pez. Guardia de cartas, embate con escudo, pez, pez. Será el... Vamos a quitar el puerto esta. Rómate un salto desde el escenario. Vamos a activar la carta de misión. Juega tres piratas. Vamos a activarla. Y pasamos a la siguiente. Tu oponente robó una carta. Tu oponente robó una cadena. Roba cuatro cartas en turno. Recompensa. Reduce uno cristal en cualquiera de las cartas robadas. Misión también. Turno terminado. Turno. Tienes dos maná. Robaste un rencor. Tu mano. Guardia de cartas. Filibustera de tormenta. 3 de 4. 3 maná. 3. Rencor 4 de 4. Salto desde el escenario, una mano, roba un vestido con vestir. Guardia de cartas, 3 maná, salto, cuar. Vamos a jugar este. Guardia, salto desde el escenario, robaste un tesoro que me atrocas. Tienes un turno terminado, turno de oponente. Tu oponente robó una carta, el efecto de momento clave de tu oponente se ha activado. El progreso actual es 1 de 4. Anda, esa cosa se activa sola. ¿Qué hace eso? Secreto de tu oponente, momento clave 1 de 1. Cadena, roba 4 cartas en turno, recompensa, reduce 1 cristal, el coste de las cartas robadas. Tu oponente robó salto doble, roba una carta con prospecto de tu mato. Tu oponente robó una carta, el efecto de momento clave de tu oponente se ha activado. El progreso actual es 1 de 4. Tu oponente invocó el creador decidido para sí. Un rosquito, roba una carta. Tu oponente robó una carta. El efecto de momento clave de tu oponente se ha activado. El progreso actual es 3 de 4. Qué maldito. Tu oponente jugó la moneda. Obtienes un cristal de maná solo para este turno. Tu oponente ganó 1 de maná. Tu oponente jugó escudo y descubre una carta con prospecto. La siguiente cuesta 1 cristal menos. Una carta se añadió a la mano de tu oponente. Y nada, ya se la activó. Turno terminado. Tu turno. Tienes 3 maná. No, no se la activó. El efecto de momento clave de tu oponente se ha activado. El progreso actual es 0 de 4. Roba 3 maná de tipo. Provocar, es, te acuerdo que matar, rencor, filibustera, guardia del planeta, es maná, guardia, es maná, guardia del planeta, invocar, tienes cero de tres maná, invocar tu guardia del planeta, el efecto de estrategia del planeta se ha activado. Ahora sí. Turno terminado, el efecto de tu guardia del planeta se ha activado, luego ganamos tres armaduras, turno de oponente. Tu oponente robó una carta, el efecto de momento clave de tu oponente se ha activado, el progreso actual es 1 de 4. Tu oponente robó visión espectral, roba una carta, rostrito, roba otra. Tu oponente robó una carta, el efecto de momento clave de tu oponente se ha activado, el progreso actual es 2 de 4. Tu oponente robó una carta, el efecto de momento clave de tu oponente se ha activado, el progreso actual es 3 de 4. Tu oponente robó salto doble, roba una carta con prospecto de tu mato. Tu oponente robó una carta, el efecto de momento... Guau, ¿cuántas cartas está jugando? El efecto de momento clave de tu oponente se ha activado, tu oponente invocó... Mis amigos. Dos trozos de almas se pararon en el mato de tu oponente. El calero decidió que tu oponente se ha activado, luego entregó una armadura. Turno terminado, tu turno. Tienes 4 maná. Robaste un señor supremo con misa. Tu mano. Vamos a invocar esta con provocar. Invocar a la derecha. Invocaste a la dama de tiro, el efecto de estrategia del perro, los tiros, guardia del planeta, el perro, 1, 3, recale, 1, 1, recale, 1, 1. Y vamos a atacar héroe. Al héroe. Tienes 0 de 4 maná, tu héroe de tu oponente recibió 2 años. Y yo, terminado. El efecto de guardia del planeta se ha armado, héroe cargo más armadura. Tu oponente robó una carta, el efecto de mana impulso de tu oponente se ha armado, el progreso actual es 1 de 5. Tu oponente jugó a escudir y descubre una carta con prospecto, la siguiente cuesta 1 cristal menos. No sé si me va a salir bien esta pelea, porque... Mi mazo no es meta, pero quién sabe, quién sabe. Que se estampe con una carta se añadió a la mano de tu oponente. Provocar. Tu oponente robó visión espectral, roba una carta, rostrito, roba otra. Está robando. Tu oponente robó una carta, el efecto de mana impulso de tu oponente se ha activado, el progreso actual es 2 de 5. Tu oponente robó una carta, el efecto de mana impulso de tu oponente se ha activado, el progreso actual es 3 de 5. Pam, pam. Vamos a ver qué hace nuestro oponente. Se le va a acabar el tiempo si no juega rápido. Tu oponente jugó cuya primera postura más 12. Ya ataca al héroe de este turno. Mejora cuando tienes 5 cristales. Héroe de tu oponente ganó 2 ataques. Tu oponente jugó cuya primera postura más 12. Ya ataca al héroe de este turno. Mejora cuando tienes 5 cristales. Héroe de tu oponente ganó 2 ataques. Tu oponente jugó cuya primera postura más 12. Ya ataca al héroe de este turno. Héroe de tu oponente ganó 2 ataques. Se va a cargar a mi provocar ya. Bueno. Héroe de tu oponente atacó a su amalgama de tipo.
Lo que voy a hacer es... Vamos a recuperar al Pinatauro. Y vamos a atacar a... Y vamos a la cara. Y más se va a poner a robar trillones de cartas ahora, porque sí. Pero yo a mi ritmo. Vamos a ver si me salen dos piratas y así completo. Tengo... Ya completó la segunda fase. Para el próximo turno ya tengo dos piratas. Sí me alcanza. No, no me alcanza. No, sí me alcanza, perfecto. Ya estaremos listos para tirarle cañonazo y si no hace nada con mi mesa, pues... ¿Qué hace su tercera fase? Ahora sí. Este debí invocar al otro, pero bueno. Y ya está, ganamos. Y subimos de rango. Ya luego de progreso de la misión, gana 5 partidas en el modo con rango tradicional de Arson. El progreso actual es 3 de 5. Y ya llevamos 3 de 5 partidas ganadas. Así que nada, gente, básicamente es eso. Ya luego, si quieren jugar otra vez, hacen el mismo proceso. Desactivan el mod con F8. Y si no movieron el mouse, ya van a estar con la, el ratón en la posición lista para darle clic izquierdo y buscar un próximo oponente. No hace falta seleccionar el mazo otra vez ni nada. Así que bueno, espero que este tutorial les haya servido. OBS. Y bueno, cualquier cosa, si tienen más dudas, me avisan y trataré de resolvérselas. Una cosita más que se me olvidó de explicar es cómo desafiar a un amigo. Digamos que tu amigo no tenga Golden Cursor, pero tú sí. Por algunas razones, no sé, Latinoamérica, que no tiene PCs con resolución ni siquiera HD. Anda a saber. En fin. Lo que tienes que hacer es ir a Golden Cursor, las posiciones de Golden Cursor. Y buscan My Menú Social. My Menú, Verte, My Menú, Modes, My Menú, Dipo, My Menú, Open, My Menú, Live, My Menú, Soft, My Menú, Social Panel, Posición. Aquí está, Social Panel. Personal. A
Ahora dan clic izquierdo. Clic izquierdo. Recuerden tener el modo desactivado. Reconociendo resultado. Ahora sí, dan OCR. Y aquí le salen los amigos. Sus amigos tienen que estar conectados. Tienen que estar con el juego abierto en el menú principal. En fin, vamos a suponer que tienen algún amigo conectado. Buscan con el OCR. Si tienen NVDA en modo portátil, dan NVDA más Shift más M. Y si tienen NVDA en modo teclado normal, dan NVDA más barra para llevar el ratón a la posición de su amigo. Ahora salen del OCR con escape y dan NVDA más Windows más flecha derecha hasta que escuchen un clic. En mi caso no va a sonar porque no hay ningún amigo conectado, pero en algún momento cuando lleguen, cuando vayan moviéndose a la derecha, van a escuchar un clic, algo así, y ahí le dan clic izquierdo, como ya les enseñé anteriormente, y luego buscan el modo de duelo de tabernas o duelo de gresca, como se llama en latino, o el modo normal de duelos, y listo. Eligen sus mazos con OCR, eso sí, con el mismo procedimiento que acabo de mostrarles, de mover el ratón a la opción donde quieren, luego clic izquierdo, y bueno, básicamente sería eso. Así que sí, dicho eso, ahora sí. Espero que les haya quedado todo claro. Iniciar y nos vemos. Detener. Ahora sí, goodbye.